No, Petro aquí nos ha tratado de que todos de somos ricos, de que somos esos asesinos, que eso lo vamos a ver enseguida. Y todo lo que usted quiera, ha dicho Petro. Y esperemos a ver cuántos votos le va a sacar la Zuleta y la Boreal, porque como ahora vamos a hablar, porque este fin de vamos a ver varias cosas, porque este fin de semana también se presentó la segunda Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Y allá se presentaron cositas para que hablemos Petro de política. No más que por capricho. ¿Y cuál va a ser la estrategia electoral? Y si Petro sigue echándole vainas a Antioquia, no creo que vaya a conseguir mucho voto. Pero aquí. Venga, Rubén, esto que acabas de decir sobre estas dos congresistas, tanto la Boreal como la Zuleta, la doctora muy Zuleta, importantes en el departamento antes. Mire, ellas llegaron allá porque la Colombia Humana hizo una lista cerrada. En estos días hubo una reunión nacional con el fin de convertirse en un solo partido político, porque el pacto histórico, son varios partidos sería políticos. Chévere, sí. Entonces, pero la dificultad interna que tuvieron allá es que había unos grupos sumamente beligerantes en contra de la lista hecha a bolígrafo, como se hizo en esta vez. Pero permíteme esas dos, doctor, señoras. Pero doctor, no, esa lista la hizo Olmedo, doctor, con Luz María Mónera. Doctor Guillermo, deme un trincito que ahorita con imágenes y todos, usted va a ampliar porque estuvimos pendientes de eso. Cuando hicieron esa lista en el Hotel Dana, estaba ahí Olmedo López, ladrón, armando la lista cerrada, y ahí estaba Luz María Mónera, estaba Boreal, y que fue el problema que generó, que porque no fue una lista, una mujer. Que eso fue lo que le generó. Eso fue lo que generó las demandas en contra de Luz María y toda la cosa, aunque esas no le prosperaron, porque la que le prosperó fue la que le puso el integrante de Centro Democrático, John Jairo Berrío López, que por eso fue que se le ganó la curul.